Buenas tardes, gente. Acá estoy preparando ya todo para pintar lo que son las ópticas del Ford Sierra. Ahí se escuchan los autos, todo, así que están bastante bien esta, pero las otras están detonadas. Esta la lijé toda, le saqué lo que va acá en el medio para que la luz salga parejito, se lo saqué, hice un agujero, lo saqué, lijé todo y lo limpié con alcohol. Entonces están igual, están todos sin cromo, están todos bien lijados, bien suaves. Ahora lo que voy a hacer es pintarlo con esta pintura que me recomendaron, que es para eso, para pintar cosas cromadas. Obviamente no va a tener el mismo resultado así de fábrica, porque esto es como una lámina que le ponen, ¿ven? Pero si queda parecido, ya está. Y me dijeron que ponga la lata a calentar en un tarrito con agua, que eso mejora, porque al calentar no sé qué, las partículas se expanden y salen con mucho más presión. No lo van a quemar tampoco, no lo van a poner mucho tiempo. Es con agua tibia, un rato largo, que empiece a tomar temperatura esto y ya lo puedes pintar. Ya lo hice y queda muy bien. Y acá tengo las tapitas que van en la parte de atrás. También las pinté ayer, ya están secas. Tampoco me voy a matar con esto, que no se ve, va dentro del auto. Pero para que quede todo negro. Así que vamos a calentar esto y vamos a ver cómo queda. Ya calenté la pintura. Ahora la bato un poco. Al ritmo.
30 años de aquel Mundial de Italia 90, ¿eh? Que sonaba esa canción que escuchamos hace un ratito y que podemos poner de fondo, chido, pues un temazo que siempre estamos por escuchar, que se llama la Vista Gallina. Julio veía, ¿qué estabas en la primaria o la segunda? No, en la primaria, claro. En un par de cabildo, me acuerdo. Sí, no, cosa que recién estaba mirando, bueno, te cuento que en especial de Millón de Pongo, la emisora, me decía, no, manda un audio, Guillermo, bueno, escucha, mirá. Buenas tardes. Marianito Guillermica, aquí y yo, pero viviendo en su mundial de 90 desde la misma cocina, Italia. Habíamos perdido con Camerún. Embargaba ese plantel una tristeza que no se puede narrar, no se puede explicar. Veníamos de ser campeones del mundo y se lo venía a luz. Se había perdido por el debut y se avecinaba por el debut. Había que ganar o ganar, porque si no quedábamos afuera. Pero ahí se demostró la fuerza de ese grupo de hombres que, en definitiva, luego lo llevaron a la final. Sí, señor, hay una especial, hay que poder disfrutar en la 100.com.ar donde Guillermo cuenta anécdotas increíbles. Ese partido contra Camerún, que Argentina pierde 1-0, recién está viendo algunas imágenes. Se come el tío una patada voladora en el pecho. Se come Cani una patada, la tercera que le van pegando, donde al defensor se le sale el botín. Exactamente. Y el árbitro solo sacaba amarillas. Claro. Se jugaba con otro reglamento. Hoy todo eso es domiciliaria. Claro. Sí. Se dijo que domiciliaria y en algunos casos por ahí, directamente acá. No, se van a la jugada que llega la amarilla. Tres patadas. Dos, tres. La tercera le muere el botín al jugador de Camerún. Llama al 148.
Creo que quedó espectacular. No quedó brillante como el original, pero lo renovó. Además, muy fácil de pintar. A esto le voy a dar una segunda mano, a los dos más grandes le voy a dar una segunda mano. Acá tengo los plásticos, la parte de abajo del tablero, están todas ya lijadas, ahora las tengo que limpiar, lo voy a limpiar con una microfibra para sacarle un poco el polvo. Le voy a pasar un poco de alcohol. ¿Por qué? Porque para pintar plástico vos necesitas que la base esté toda lijada, así la pintura puede agarrar. Pero además, antes de la pintura vos tenés que poner adherente para plástico, si no la pintura se te sale. Y ya me pasó y tuve que sacar toda la pintura. Es más, acá tengo la parte de atrás del baúl. ¿Ven? Que quedó horrible. ¿Por qué? Porque lo pinté sin adherente, lo pinté de negro. Y después me confundí, le quería dar una segunda mano y agarré el adherente para el plástico, se lo puse arriba de la pintura y se empezó a saltar todo, así que me quedó muy mal. Y ahora tengo que lijar todo esto de vuelta, lijarlo todo, que quede de vuelta el color gris, sacarle todas las porosidades acá, todo esto. Así que lo que vamos a hacer ahora es limpiar todas las piezas con alcohol y lo vamos a pasar adherente para plástico. Esto ya está todo súper lijado. Yo acá lo corté porque acá pienso hacer una tapa con un material tipo madera muy finito, una placa, y poner, si se puede, un corte de corriente, un encendido con botón y algunos relojes. Así que esto ya está todo lijado, ahora lo limpio y le ponemos adherente para plástico. Bueno, ya tenemos el alcohol, lo vamos a pasar acá para sacarle toda la grasitud, así el adherente de plástico se adhiere bien y además limpiamos todo el plástico. Les voy a mostrar los adherentes que me compré. Son estos dos. Este lo compré en una ferretería de Sinterplas. Ya me queda poco. Y este lo pedí por Mercado Libre. Tinta de spray automático. Thank you.
Una capa muy delgada le damos. Trata de no pasarnos porque esto tiene que evaporar rápido. Acá me pasé un poco. Pero lo pintamos así, lo dejamos secar así y después le damos una segunda mano. Ya lo dejamos secando en el sol para que seque bien y le vamos a dar una segunda mano capaz. Entonces se evapora bastante rápido. Los gatitos. Acá dejamos la guantera.
Acá tengo todos los plásticos del interior. Yo ya los había pintado una vez, pero en un video que no se me grabó, les había explicado que había comprado una rasol que era para plástico, que se compra en los supermercados, pero era muy brillante y se salía, como ahí. Entonces yo lo lijé todo de vuelta para tratar de sacar toda esa pintura fea que me quedó. Y esto ya tiene una mano de adherente para plástico, pero le vamos a dar otro. Si se fijan, está un poquito brillante. Ya lo dejé secar. Ya está seco esto. Pero le voy a dar una segunda mano, aprovechando que el día está lindo, que hay sol, para que se seque rápido. Y si puedo, a la tarde compro la pintura, porque todo esto voy pintado de negro mate. Todo el interior del auto va a ser negro mate, para dar un aspecto como a un plástico recién salido o un plástico nuevo. En un principio lo iba a pintar de negro brillante, pero viendo varios videos no me gustó. Y la verdad que lo voy a pintar de negro mate, para darle un aspecto como si fuera nuevo, más que nada. Esta es la parte de abajo del volante. Esta es la pieza que se junta con la parte de arriba. La verdad, el auto traía todos sus plásticos. Algunos están quebrados, que también lo estoy reparando. ¿Ven? Tengo la guantera esta chiquitita que va en el medio, que se destraba, está perfecta. Y después tengo la parte del centro. Ah, me falta una, que es la que va acá, que también la tengo, la tengo que ir a buscar. Está acá en casa, también ya la tengo que pintar, ahora la van a pintar.
Les muestro la parte de la óptica, también las pinté a todas para que se vea bien negro cuando estén armadas. A esta no le pasé adherente de plástico, se lo pinté por arriba. Había una que me quedó mal, que era... Ahí, me quedó para la merda, me quedó. Le pasé un pincel, pero bueno. Las cosas como son. If you wanna